Ya estás entre pedales. Vamos a compartir con vos un compacto internacional con el Tour de California y el Giro de Italia. Oscar Calderón, toda una vida ligada a la bicicleta. Anunciamos las carreras que llegan después del Pinto. Se está desarrollando en los Estados Unidos la edición número 13 del Tour de California, una de las competencias de ruta más importantes de aquel país. Recuerden ustedes que comenzó a disputarse en 2006 y pertenece al calendario UCI World Tour, en la máxima categoría de las carreras profesionales. Es la única carrera de esta categoría que queda en el país del norte, ya que el Tour de Georgia y el Tour de Missouri ya no existen más. En esta edición está participando el argentino Maximiliano Richese con su equipo el Desaunay Quick Step. Anteriormente lo había hecho Juan José Aedo, quien obtuvo el récord de punto en la carrera del año 2007. En ese año, el argentino había ganado dos etapas, la segunda en Sacramento y la sexta en Santa Clarita. En este 2019, el Tour de California comenzó con la victoria de Peter Sagan, quien ha ganado la competencia también en 2015, pero es un permanente animador, ya que el esloveco tiene el récord de 15 etapas ganadas. En la primera etapa, el argentino Maximiliano Richese, recientemente campeón argentino de ruta, llegó en el puesto número 42, a 4 segundos del vencedor. En la segunda etapa, el argentino ingresó en el puesto 98, a 18 minutos de su compañero de equipo Casper Asgreen. No le están yendo bien las cosas al Desaunay Quick, ya que en la clasificación por equipos aparece en el puesto número 17 sobre 19 conjuntos, a 24 minutos de los líderes, los del Education Field. Claro que aún falta mucho. Al cierre de la presente edición de Entre Pedales, se disputaba la tercera etapa entre Stockton y Morgan Hill, sobre 207 kilómetros. La cuarta etapa será desde Laguna Seca hasta Morro Bay, sobre 207 kilómetros de recorrido. La quinta, entre Pismo Beach y Ventura, 218 kilómetros y medio. La sexta, entre Ontario y el Monte Baldy, de 127 kilómetros y medio. El Tour de California arribará a su final el próximo 18 de mayo, cuando se dispute la séptima etapa entre Santa Clarita y Pasadena, sobre 141 kilómetros de recorrido. La adrenalina con Nachos Bike. Bicicletas de todas las marcas: Scott, Orbea, Giant, Trek, Kölner, Bairo, Benzo, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez. www.nachosbike.com.ar. Foldilock.
Este innovador candado de metal ha sido diseñado para garantizar la seguridad de tu bici estacionada. El diseño combina flexibilidad, alta resistencia, confiabilidad y facilidad de uso. Este sistema no se abre fácilmente, ni siquiera con unas pinzas. FoldyLock consta de 6 segmentos y se asemeja a un medidor plegable. Cada sección tiene una longitud de 21 centímetros. El mecanismo completo puede plegarse de forma compacta a la hora de transportarlo. La cerradura está hecha de acero inoxidable endurecido con un revestimiento especial de polímero, evitando que el marco de la bicicleta se dañe. La longitud máxima de la superficie del candado abierto es de 90 centímetros, suficiente para fijar la bicicleta a un poste de estacionamiento especial o a otros elementos. Puedes comprar FoldyLock por $85. Integral Mercedes, repuestos y accesorios Mercedes-Benz para camiones y buses. Integral Mercedes, Avenida Juan B. Justo 3765. E-commerce www.integralmercedes.com.ar. También en el ciclismo rural encontramos que el 19 de mayo tendremos el primer desafío MTB Tuclame Paso Viejo. Esto es válido por la primera fecha del Campeonato del Noroeste Cordobés de Ciclismo Rural. El 19 de mayo, 53 kilómetros las competitivas, 32 kilómetros las categorías promocionales. Habrá medallas, premios, trofeos y kits. Otras de las disciplinas presentes en nuestro calendario de carreras es el BMX estilo libre. Para eso le vamos a decir entonces que el 25 de mayo habrá una nueva fecha en la localidad de Embalse. Es una nueva edición de este reconocido evento en donde se van a recibir a los mejores atletas de toda Latinoamérica. Atención, todos estos vienen a disputarse los podios de las categorías iniciantes, damas, expertos, veteranos y el plato fuerte del evento, la categoría profesional. Este circuito va a estar abierto una semana antes para que todos puedan tener la posibilidad de ir a practicar en ese escenario. Así las cosas entonces, Embalse Dirt Consted, una fecha establecida anualmente en el calendario biker para atletas argentinos, chilenos, ecuatorianos, colombianos y brasileños. Y lo tenemos aquí nomás, en Embalse, Dirt Embalse, el próximo 25 de mayo, BMX estilo libre. Seguimos anunciando la tercera edición del Candonga Race en el Manzano. Será el 26 de mayo, 50 kilómetros, solo gladiadores. Esta es la tercera fecha del Campeonato Sierras Chicas que organiza Speed Bike. 26 de mayo, trofeos del primero y quinto, todas las categorías, medalla finisher. Más información en nuestra fanpage en la sección eventos, en donde está publicado todo el calendario del ciclismo cordobés, que es lo que venimos anunciando edición tras edición. Soy Mariela Brizuela, te invito a seguir viendo Entre Pedales.